doctora María Reich merece, pues, no solamente el aprecio de aquí, de la ciudadanía de Nazca, sino del Perú entero. Y aquí me engríen mucho porque Nazca se ha convertido de un pueblo casi desconocido y solitario en un centro turístico. Porque gracias a ella, esta situación no es tan mala como está, porque siquiera hay turismo y todas esas cosas. Todo lo que he hecho aquí, he podido hacer, y todo esto lo debo a mis maestros. Ha demostrado su posición, ha demostrado sus conocimientos y ha demostrado que es una verdadera científica. En Alemania, mi padre era juez y vivíamos en una casa con un jardín grande y teniendo una niñez muy afortunada, jugando en el jardín. Y después fui al colegio. En ese tiempo, Alemania era en un auge cultural considerable. Toda la pedagogía moderna ha sido creada en Alemania, la arquitectura de Alemania también. Todo esto entre los años 20 y 30. Y los soldados habían regresado de la guerra, donde en las trincheras habían soñado cómo edificar un mundo nuevo, donde la mujer tenía un sitio importante y la pedagogía moderna, las nuevas corrientes de arquitectura. Todo eso tenía su nacimiento en Alemania. Claro que me he llegado a enterar de que ellas la conocían como la loca del desierto, la bruja de la pampa de Nazca, cuando ella barría, dice, con su escoba, iba aclarando las líneas. Una casualidad afortunada que me hizo saber de esto, porque yo pasé un tiempo en Lima como traductora, como yo sé varios idiomas, y principalmente del inglés al castellano. Los científicos me dieron sus libros o sus conferencias para que los ponga al castellano. Yo sabía muy poco castellano, pero yo tenía una cosa muy práctica. Me pagaron para la traducción. Me dieron una taquígrafa a quien dicté la versión traducida de ese artículo o libro. Y ella me corrigió mi castellano, mi mal castellano, que no sabía. Y los científicos les gustó mi manera de poner en claro los textos y me recomendaron uno al otro. Y entre ellos también el doctor Tello. Tenía oportunidad de conocer, él me apreciaba también. Y un americano, el doctor Paul Kossoff, fue el verdadero descubridor de las líneas, pero no exactamente, porque la primera vez que se vieron esos dibujos fue cuando la línea Fawcett introdujo un servicio entre Lima y Nazca del aire para los hacendados de la región, y en la Plaza de Armas de Nazca, la Fawcett tenía su oficina, y entonces por primera vez los habitantes de Nazca podían ver, sobre todo, las grandes líneas y los grandes cuadriláteros y triángulos. Y entonces ellos pensaron que estos eran campos de cultivo antiguos con sus respectivas
acequias. Ellos creían que las líneas rectas eran señales de acequias antiguas. Ya tenemos la satisfacción de haber denominado a una avenida con su nombre, pero ya representa para nosotros una figura histórica casi mitológica, un mito que vivimos en realidad. Dios quiera que todavía le pueda conceder muchos años de vida y cuando se vaya, delegue su función a una persona que tenga la amplitud de conocimiento que ella tiene. Estaba un poco preocupada porque ya comenzaron a disminuir mis fuerzas por la vejez. Afortunadamente se me presentó la persona que va a ser la sucesora mía, una americana, Phyllis Petluga, astrónoma del planetario de Chicago. Y ella ha estado aquí estudiando conmigo. Ella tiene mi material, mis libros de apuntes. Ya ha hecho una revisión de todo mi material y ha podido constatar que las direcciones de las líneas son exactamente exactas. Yo he usado otro método para conseguir su dirección y todo esto tiene sentido. Ella está escribiendo un artículo ahora en nombre de los dos en la revista Science, y donde presentan todas las comprobaciones diciendo que se trata de exactamente lo que el doctor Kosok había intuido y que era una astronomía del horizonte.